Nós lançamos este ato, um ato de resistência democrática. Agora o Bolsonaro se elegeu. Imágenes en blanco y negro de la campaña de Bolsonaro, precisamente de su página, que ha sido clave para él ganar las elecciones. El trato que le ha dado a las redes sociales el electo presidente de Brasil. Así comenzamos la segunda parte de este programa, haciendo contacto de inmediato con nuestra compañera Sara Simón, que está en España, y por supuesto continuar con Elías aquí. Elías, varios días, ¿te esperabas este resultado? Sí, lamentablemente sí. El de la victoria de Bolsonaro era algo esperado por la diferencia de puntuación. Los medios en que logró la mayoría o la diferencia a su favor, no voy a entrar a analizarlo, pero era un hecho constatable. Vamos a ver qué nos dice Sara, que está ya conectada con nosotros. Sara, buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si vosotros me podéis oír bien, yo os oigo un poco entrecortados. Te escuchamos bien, no hay ningún problema, Sara, cuéntanos. Perfecto, pues efectivamente, lo primero de todo decir que un placer estar de nuevo con ustedes, que como bien decías al principio del programa, hacía un tiempo que entre unas cosas y otras no hayamos podido estar Eliares y yo acompañándote para comentar la actualidad internacional. Y por otro lado, pues lo que venís diciendo, una de las noticias de las que más se ha venido hablando en los últimos días y de las que se sigue hablando es del presidente electo de Brasil, Bolsonaro, que se impuso a Haddad, el contrincante del Partido de los Trabajadores, tal y como pronosticaban las últimas encuestas sobre las elecciones de Brasil. Por lo tanto, en principio, ninguna sorpresa en cuanto a las cifras que se venían anunciando en las últimas encuestas. Los brasileños se han echado a la calle, por un lado aquellos que celebran la victoria de Bolsonaro y por otro lado aquellos indignados ante la llegada al poder de un hombre que se ha manifestado abiertamente homófobo, machista, racista. Le preguntabas a Eliades si le sorprendía este resultado. Yo quería, además de que nos conteste a esa pregunta, saber qué reflexión hace sobre estos resultados, porque estamos escuchando mucho sobre los fake news, las noticias que se difundieron en WhatsApp el mismo día de la campaña electoral, sobre la manipulación. La izquierda se presenta como víctima de una campaña de demonización, y más allá de eso, quisiera preguntarle a Eliades si coincide con los que dicen que la izquierda en Brasil y en América Latina en general ha sabido sacar de la pobreza a millones de personas, pero no ha sabido hacer pedagogía social. ¿Por qué está habiendo ese giro en algunos países en América Latina? Y, por supuesto, ¿qué perspectiva ves en el país a medio o largo plazo, teniendo en cuenta que, aunque Bolsonaro ha ganado las elecciones, la izquierda tiene una importante presencia en el Congreso brasileño? Bueno, Sara, es difícil en corto tiempo responder tantas preguntas, pero voy a tratar de ser muy sintético. Primero, esto tiene relación con el derrocamiento de Dilma Rousseff y del apresamiento de Lula. Cuando a mí me preguntan que por qué Lula está preso, yo le digo que en las últimas elecciones presidenciales Lula aventajó a Bolsonaro en 20 puntos. Ahora Bolsonaro aventajó a Haddad en 10. O sea, esos 20 puntos de diferencia entre Lula y Bolsonaro son los que llevaron a la oligarquía brasileña y sus aliados internacionales a decidir la prisión de Lula, porque con ese candidato no iba a ganar nunca, o contra ese candidato. Entonces, sencillamente es patear la mesa de juego. O sea, apelar, y no es nuevo en la derecha, apelar a cualquier método sucio o truculento para poder imponer un gobierno que no afecte, sino que beneficie sus intereses económicos. Aquí estamos hablando de dinero y de economía, ¿eh? No maquillemos con democracia ni igualdad, que no lo es. O sea, Bolsonaro representa a sectores de la oligarquía brasileña más retrógrada, fascista, que ya protagonizó un gobierno con los gobiernos militares y luego con los gobiernos neoliberales, y que está queriendo volver al asalto de los recursos naturales, entre ellos la Amazonía de Brasil, que le fue vetado por los gobiernos del PP durante varios años. Entonces, el uso de fake news, el uso de la posverdad, el uso de la campaña sucia, el uso de la demonización, de todo lo cual estuvo Bolsonaro acusado e investigado días antes de ser electo presidente, no es nuevo tampoco.
O sea, se va a apelar, y la izquierda tiene que entenderlo, se va a apelar a todo tipo de campaña y de método con tal de imponer un dominio hegemónico o volverlo a regresar a la región. Por otro lado, la izquierda tiene que sacar también sus conclusiones. Aquí estuvo en el país de visita en un seminario internacional sobre integración en el mes de marzo de este año, antes de la prisión de Lula y antes del triunfo de Bolsonaro, el padre Dominico Frei Beto, que fue asesor de Lula en el programa Contra el Hambre y que además es una persona de un relieve internacional, una especie de analista ético de la política internacional de izquierda y un hombre sumamente lúcido. Él hizo un análisis detallado de los errores cometidos por el PT y la izquierda en Brasil y en el resto de América Latina, que explican parte de este relevo de gobiernos que ha permitido a personajes o personajillos como Macri, Duque o Bolsonaro llegar al poder. Y él dice, en primer lugar, eso que tú estás preguntando. Él dice que la izquierda trató primero de llegar al gobierno mediante alianzas con sus enemigos históricos tradicionales, grupos y partidos políticos que no tienen nada que ver con la izquierda. Prefirieron gobernar establemente por arriba antes que aliarse con sus votantes naturales, que eran las fuerzas populares, para gobernar desde abajo. Les hicieron concesiones, incluso en áreas protegidas medioambientales de la Amazonía, concesiones mineras. Permitieron además que se creara el espectro de que el consumismo es la felicidad y empezaron a darle ventajas materiales a la gente de la clase más pobre, tratando de construirlo en clase o de reconstruirlo o reciclarlo como clase media para pensar que así iban a ser felices definitivamente. Lo que encontraron al final fue precisamente que esas personas que habían llegado a ser clase media aspiraban a ser clase alta y no le importaban los problemas de los que quedaban detrás en la pobreza. Por lo tanto, faltó pedagogía política, faltó formación de conciencia, faltó información veraz a la gente, para que entendiese que no solamente por tener un celular o tener un auto o poder viajar de vacaciones, eso es ya el resumen de la felicidad en la vida, sino que hay otros problemas, entre ellos la solidaridad, que no pueden ser obviados. Y claro, la corrupción hizo su nido en estas debilidades y todas las concesiones que se hicieron explotaron en el escándalo de Petrobras y Odebrecht. Bueno. No obstante, yo creo, y termino con esto, Sara, estas preguntas que has hecho, yo creo que Bolsonaro ni es imbatible ni es invencible. Bolsonaro es un fascista más que va a pasar por el universo, el horizonte de América Latina como un estrella fugaz y que va a ser en su momento sacado del poder por las mismas fuerzas a las que está tratando de imponer de una forma brutal su dominio por estos días. Bueno, Eliades, no sé si tenemos, perdíamos en algún momento el contacto con Sara, de hecho ustedes pudieron ver que ella decía, era diciendo, yo no los estoy escuchando, y estaba tratando de hablar. No sé si lo tenemos, me pueden avisar si recuperamos a Sara. De todas maneras, yo había conversado con Sara previamente, y uno de los puntos que iba a tratar era el referente a la caravana de migrantes, sí, que ya le estábamos tratando. Y podemos recuperarla en este momento y le avisan a Sara que ya estamos sobre él en caso de que logremos reconectar, para cerrar ese capítulo, porque ya conversábamos con el sacerdote, con el padre Melo. Entonces, un poquito que diga lo que va a pasar, porque Estados Unidos está preparando militares, hay 5.000 militares asignados, han dicho que van a llevar más y uno no sabe lo que puede ocurrir. Sara, estábamos tratando de reconectar contigo, no sé si logras en este momento escucharme. Sara, sí, que me está escuchando. Sara, ¿me estás escuchando? No, estamos definitivamente, hay un desencuentro aquí. Vamos a ver si la recupera mejor y entonces finalizamos ese punto. Sí, mira, el que piense en este mundo con tantos problemas que va a resolver las crisis derivadas de la pobreza, la miseria, el hambre y la inseguridad, con soldados, muros, armas, perros de presa, helicópteros, etcétera, está absolutamente loco. Y bueno, sabemos que Trump no está bien. Es una persona desequilibrada, eso lo dicen los psiquiatras de su país, no lo decimos nosotros. Pero pensar que va a detener a personas que están expoliadas por la necesidad de tener una vida digna para sus hijos y para sí mismos, por la necesidad de prosperar, la necesidad de no ser asesinado por los narcos o no ver a sus hijos perderse en el negocio ilícito, uh-huh, o en la delincuencia, eso es absolutamente iluso.
y además es indignante que a esta altura de la humanidad se usen esos métodos. Lo que hay que hacer es, como decía el padre Mero, ir a las raíces de un sistema económico que genera pobres, que genera miseria, que genera narcotráfico y que genera violencia, y ver que en las sociedades necesitan desarrollo y oportunidades para todos. Por lo tanto, que las élites tienen que privarse de una parte de sus enormes beneficios para que eso sea usado en programas sociales que eviten estas situaciones. Lo que estamos viendo no solamente amerita la solidaridad del mundo, sino amerita la comprensión de las razones profundas que lo produce. Cuando yo vi, a la vez que he visto a los soldados y policías reprimiendo, que he visto al pueblo de México dándole medicina, alimentos, dándole apoyo moral, ayudándolo con sus vehículos, dándole masaje en los pies a esos emigrantes que son más pobres que ellos y que son más desafortunados sí. que ellos, yo tuve fe en la especie humana. Sí, hay gente que está siendo muy solidaria en lo largo muy del camino. Solidaria. Se encuentra de todo. Claro, también por eso digo que esa es la tendencia que tiene que prevalecer, la de la comprensión, pueblos, la solidaridad, los pueblos, el apoyo, y no pensar que eso lo van a resolver los que no están preparados para dejar ni una pequeña parte de sus beneficios, que son escandalosamente altos, ni de su vida de lujo, porque los demás mejoren y avancen. Eso no va a pasar. Bueno, Eliades, me están comunicando, definitivamente hemos perdido hoy, lamentablemente, el contacto con Sara. Qué pena. Pero bueno, Sara es muy organizada y ella hace todo su trabajo, y ya ella cuando entra aquí es porque previamente desde ayer ha estado trabajando. Así que muchísimas gracias a Sara, y ella me allana el camino para la siguiente pregunta. Quisiera, por favor, que compartiésemos imágenes de ese periodista saudí que era asesinado en Turquía, del cual ha ido poco a poco surgiendo nuevos detalles. Ya se sabe que probablemente fue asfixiado nada más llegar al consulado. Esta es la última imagen que se tiene de él con vida. Posteriormente un doble, porque le quitaron la ropa, salía por detrás para hacer creer que era él. Todo como un argumento de una novela muy oscura toda. Finalmente ha quedado al descubierto que ahí hubo todo un plan. Eliades, de manera rápida y sencilla para que este pueblo pueda entenderlo, ¿qué es lo que pasa con Arabia Saudita? ¿Por qué llegar a estos niveles? ¿Y por qué el asesinato de un periodista ha conmocionado de la manera en que lo ha hecho? Lamentablemente, la vida de un periodista ha valido más que la vida de miles de yemeníes que están siendo asesinados por esa misma monarquía con igual crueldad. Ayer circuló la foto de un niño de unos 8 o 9 meses muerto en los bombardeos sauditas, que son diarios. Sin embargo, no ha habido ninguna repercusión a ese nivel que estremezca a la humanidad. Pero este hombre era reportero del Washington Post. Claro. Recordemos entonces que estaba muy bien situado con los círculos de poder norteamericanos, con el periodismo norteamericano, y eso le da una cierta inmunidad. Eso es lo que ha sucedido. No es un caso nuevo, tiene antecedentes. En el año 65 desaparecieron en París a un gran dirigente marroquí político, el Mehdi Ben Barka. Fue asesinado en la embajada de Marruecos en París, fue disuelto su cuerpo en ácido y fue desaparecido. Y en el año 55 Trujillo hizo algo parecido, ya se sabe, con Jesús de Galíndez. Por lo tanto, esto es un método que se usa regularmente por estas dictaduras para desembarazarse de sus enemigos. Arabia Saudita es un peón importantísimo en la geopolítica del Medio Oriente. Es el reino conservador, tradicional, teocrático, reaccionario, es el garante de los intereses norteamericanos en la región y tiene una alianza no escrita con Israel, una especie de pacto de no agresión para permitirle amortizar las luchas en la región que van hacia sectores, o sea, desde sectores revolucionarios o laicos. Entonces, Arabia Saudita es el gran promotor de ISIS, por ejemplo, es el gran promotor de los atentados del 11 de septiembre con una línea del Islam, la wahabita, que es ortodoxa y fundamentalista y agresiva, y es un régimen que no respeta derechos humanos. Por ejemplo, todavía decapita como un espectáculo público a los rehenes, incluyendo mujeres. Ayer acaba de decapitar una mujer en la calle, en lugares públicos. Por lo tanto, estamos ante una monarquía medieval, una monarquía que además es enemiga de todas las libertades y todos los derechos que en otros países se gozan. Esta es la monarquía que asesina a este hombre, que no es un opositor, estaba muy bien conectado con los círculos de poder de Arabia Saudita, pero era un crítico al príncipe heredero Salman, que viene a suceder en el trono al anterior ocupante. ¿Por qué ha tenido tanta repercusión? Bueno, porque es una figura mediática. Sí, es un periodista, ha sido en Turquía, se ha interesado. Claro, pero en realidad, vuelvo y repito, para mí y para mucha gente, la vida de un niño yemení,
que sí, no, claro, ha tenido esa repercusión, tiene tanto valor la vida como Khashoggi, que ha sido asesinado por Arabia Saudita en estos días en su consulado, con un desprecio absoluto de las normas internacionales, de la diplomacia, de la diplomacia, de las leyes, lo cual demuestra que tiene un sentido de impunidad que le da, repito, sus aliados. Bueno, Eliades, así estamos terminando la jornada de hoy. Gracias a Sara, que aunque no volvimos a tener contacto, pero ya estuvo presente aquí también. Podríamos tener contacto un día con Sara y bueno, vamos a ver cuándo nos encontramos los tres. Aunque ustedes no crean, llevamos ya casi 2 años trabajando juntos. Y tú y Sara no se conocen personalmente. No. Eso es verdad, y toda la semana casi hablamos. Pues sí. Entonces ya tendremos ocasión de juntarnos. Gracias a Sara. Eso tiene que lograrlo este programa, la cosa como es. Y gracias, Eliades, por estar esta mañana. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a entender un poco con una abogada qué es lo que está pasando en la zona este con el parque y la zona que van a establecer una parada de autobuses, que hay muchas protestas. ¿Ustedes han escuchado de eso? Bueno, pues para comprender un poquito, que nos diga por cuál es el conflicto con la parada de autobuses, vamos a regresar de una vez conversando acá.